Advertencia al vidente. Analizando Hoy es un programa informal de análisis y debate de temas de actualidad. Cualquier parecido con cualquier otro programa es que nos copiaron. El ambiente en que se desarrollan las pláticas que encabeza nuestro anfitrión no es controlado ni se graba en estudio. Simplemente se trata de una charla-debate entre dos o más cuates, en donde usted y nosotros también aparecemos de colados, escondidos atrás de la cámara. Y ya, mejor dejamos de estar de moscas y damos paso al invitado de hoy. Espero todos muy bien, desde La Voz de la Región y en su segmento Analizando Hoy, les queremos dar la bienvenida nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy, con la grata presencia de dos amigas, de dos personas a las que aprecio mucho y que reconozco, una de ellas consolidada políticamente como referente del Partido del Trabajo y también tuvo una candidatura en alianza con el PRD hace algunos años, ha sido varias veces candidata, referente distrital y ahora dirigente estatal de PT de Mujeres. Malú, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Martín? Un gusto que ¿cómo estés estás? Con nosotros. Ya sabes, como siempre, un placer. Y una amiga querida, muy apreciada, con opiniones muy interesantes e importantes. Yo le digo que es facebookera, pero es, antes que otra cosa, una ciudadana que vive los problemas de Coatepec, de Jalapa, del país. ¿Y qué es el tema que vamos a estar hablando? Vicky Galván, bienvenida. Un gusto que estés con nosotros. Gracias, Martín. ¿Qué pasa en nuestro país, Malú, Vicky? Una serie de conflictos, de problemas, de situaciones que ponen en riesgo la estabilidad, la gobernabilidad de nuestra nación. Implica, obviamente, reconocernos como una sociedad en crisis, un gobierno que está, obviamente, dislocado en los referentes sociales, y me refiero al de Enrique Peña Nieto, con un bajísimo nivel de aceptación, nulo diría yo, para la historia de nuestro país, el peor de la historia de México. Yo no sé de Victoriano Huerta, pero ya son demasiados años como para ponernos a valorarlo, que tiene una presencia significativamente negativa, o Santana, en términos de reconocimiento histórico. Pero Peña Nieto en este momento, en lo que estamos viviendo, un bajísimo nivel de aceptación. En Veracruz, Javier Duarte, con también serios problemas para la aceptación social y pública. Y en Coatepec, con una administración fuertemente cuestionada, en 2 años y medio dos presidentes, un ayuntamiento a los ojos de la sociedad coatepecana dislocado. Claro. Yo quisiera permitirme, más que preguntarles, pedirles una opinión general respecto de estos asuntos, de estos problemas que se viven en nuestro país. Los dejo ahí. Pues yo creo que lo que dices, Enrique Peña Nieto, el peor presidente del país, sí, definitivamente, yo diría de los peores, no el peor. Carlos Salinas de Gortari, ¿no? López Portillo. Entonces, yo creo que ya fue la cereza del pastel Peña Nieto, ¿no? De una cadena de malas administraciones, él es el que ya vienen robando,
y él es el que robó, el que llega a robar lo último que quedaba en el país, ¿sí? Vienen privatizaciones desde que presidente, ¿sí? Privatizaron petróleo, perdón, empiezan con ferrocarriles, la banca, la televisión, o sea, nos van quitando poco a poco y Peña Nieto viene a rematar, al quitarnos ya definitivamente pues lo más preciado que teníamos, que era el petróleo. O sea, no le podías quitar a México el petróleo porque era el que le daba el 40% de lo con lo que subsistían los estados mensualmente. Entonces, por eso ahorita viene esta crisis. Pero sabes que hay una pasividad de la gente. A mí si me dices qué va a pasar, qué van a hacer, nada. ¿Y la vida de Peña Nieto como presidente está significadamente relacionado con la cuestión de las reformas, las famosas reformas estructurales que iban a darle a México, o se supone que le van a dar en largo plazo? Si te vas a leer las reformas, en su base son buenas, uh-huh. ¿Sí? Todas las reformas son buenas, pero están mal empleadas, ¿sí? O mal articuladas. ¿Sí? Porque si te vas de veras a la base, por ejemplo, también hay un conflicto ahí porque la reforma educativa no es reforma educativa, es laboral completamente, al 100%. ¿Haría falta agregar lo educativo? Disfrazar. Claro que sí, le atole con el dedo al mexicano para venir a perjudicarlo, como toda la vida. ¿Cómo ves, Vicky? Todas. Ay, pues eso de que son reformas buenas, y yo creo que no. Bueno, vendieron nuestro petróleo, vendieron nuestras playas, nuestras aguas. Y yo creo que sí le tocaron fondo, ¿no? De donde teníamos que, de donde echábamos mano todos los mexicanos económicamente, ¿no? Yo creo que ninguna reforma es buena cuando tratas eso. No, por ejemplo, en la reforma energética que tú hablas que es mala a como la aplicaron, pero en sí la base, si te vas a la base, a la médula de la reforma energética, ahí era, de lo que se trataba era tener un subsidio o unos inversionistas que vinieran, porque México no cuenta, pero como está mal todo, llevado, sí, exactamente, porque y tú ves la hicieron mal, pero en sí la reforma la energética, perdón, se trataba de eso, de inversionistas de que vinieran inversión. Para llegar a pozos profundos, ¿no? Y tener una mayor capacidad de abastecimiento. Yo creo que ahí el problema también tiene que ver con cómo las implementan, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo las pareciera llevan a cabo? Que fue ¿y quiénes de resultan espaldas, beneficiados? De espaldas a la, ¿no? a la perjudicado sociedad. Perjudicado el pueblo y beneficiados los de arriba, claro, pues ya sabes, atrás manos se no, sabe que ese dinero que dónde está, donde no se ve. Y lo de la pasividad de la sociedad, ¿no? Que es un terrible. Realmente un problema. Terrible. Aunque hay movimientos prácticamente en todas partes, vivimos un caos en términos de la seguridad o de la inseguridad, claro. Tenemos estados que están en un foco rojo permanente. Pero nuestro gobernador ya dijo que no. Ah, bueno, es el caso de Veracruz, no. No, aquí no. Aquí no pasa nada. Y caemos a Veracruz porque es un tema muy sensible, nos atañe directamente, claro. Como veracruzano, donde están sujetas las investigaciones, se están realizando, y el gobernador sale y dice que nada más falta que los extraterrestres, es que yo ¿no? creo que el señor sí está mal. Extraterrestres, ¿no? Está mal, pero eso de estar mal, Malú, no sé si coincidas, implica lastimar profundamente el proyecto de desarrollo de Veracruz. Sí, sabes que ya el señor cayó como en el papel de la esposa ofendida o cuando la deja el marido, uh-huh. O sea, ya me dejó, ahora sí le hago de todo. Es que yo creo que él vive en su mundo, ¿no? Y para él lo que dijo que están bien, bueno, que es como burla, ¿no? Yo siento que lo hace como pero burla. Pero está él y su familia, ¿no? Claro. Y alrededor, porque los demás. Y parte del gabinete, 24 investigaciones, recordemos, en Veracruz, ¿no? De la PGR. Significa que hay un problema brutal, ¿no? Muy, muy fuerte. Porque hemos tenido muy malos gobernantes. El anterior que teníamos, Fidel Herrera, pues mucha gente está muy contento con él pues porque le regalaba sus billetitos, ¿no? Uh-huh. ¿Y en eso a mí en qué benefició? ¿Cómo estado en qué me benefició? No, sí, nada, que ¿no? ¿Dónde está la infraestructura? Los 1,000 puentes, ¿ustedes recuerdan esa frase de que había 1,000, se habían hecho más de 1,000 puentes? Todos, ¿no? Todos, ¿en qué condición? 999. ¿Y dónde están? ¿No? Sí, tenemos no, un arco ahí por la carretera de Veracruz Antigua, ¿te recuerdan? Uh-huh. Que iba a ser un puente y que nada más se quedó como un arco, yo no sé, pero implica necesariamente reconocer que tenemos una serie de ofensas en actos de gobierno, ¿no? Y quiero caer al otro tema, el hartazgo, ustedes que yo las encuentro permanentemente en la red y en Facebook particularmente, emiten opiniones que me parecen importantes en términos de la crítica, que se hace manifiesta a partir del hartazgo, del cansancio de sectores sociales, ¿no?
Sí, pero es lo que pasa, creo que Vicky, si coincides, o sea, todos los que se quejan en redes sociales pero no hacen nada, ayer te comentaba Martín, el que se queja y no aporta y no hace nada, ¿para qué te quejas? ¿No? O sea, yo creo que hay que hacer algo, sí, hay que ponerse definitivamente, ¿no? Porque hay muchos que sí, o sea, son de queja nada más de red social, pero en aterrizado no hacen absolutamente nada, ¿no? Nada más son protagonistas. Lo que comentábamos ayer, las marchas estas de la UV, como tantos políticos y la selfie, ¿no? Ahí en la marcha, ¿y en qué los están apoyando? Nada más van para la foto. Sí, pero no aterrizan. Hubo gente que aprovecha los espacios, sí, claro, nada más para mediáticos, para venderse. O, sí. Me refiero a venderse en el sentido de hacer y construir una imagen. Sí, pero yo creo que sí ya está llegando un momento, aterrizando ya a Coatepec, que pues ya están habiendo grupos que se están organizando ante la ineptitud de nuestro alcalde, ¿no? O sea, lo que comentábamos también ayer, Martín, zapatero tus zapatos. No puedes poner a alguien que no... Ahorita, ¿cuántos ya están? Le digo a Martín, a mí ya me da risa. Todos con los que me he ya sentado, me he reunido de posibles aspirantes alcaldes. O sea, yo nada más los oigo, pero por dentro me estoy riendo. O sea, les digo, a ver, no se trata de administrar la panadería El Resobado. Se trata de un municipio. Con fuertes problemas, sí, ¿no, Manu? No, con, vaya, gravísimos problemas, con cero dinero, ¿sí? No hay un solo peso. Más de 100 millones de pesos. Entonces, que no puede llegar don Panchito a querer ser alcalde porque se le ocurrió que él puede o porque él es honesto. Sí, definitivamente, ser honesto es uno de los requisitos que debe de tener el alcalde. Pero además, ¿qué sabes de gestión pública y política? ¿No? O sea, ¿qué sabes? ¿Qué conocimientos? ¿En qué estás empapado? Hay mucha gente, si luego me dice, ¿por qué no te avientas? No, porque yo sí soy muy honesta. Porque la silla sí me quedaría grande. Y yo tengo la capacidad de reconocerlo. O sea, no es que tú sí podrías, porque tú sí haces. Y tú, sí, pero momento. O sea, yo puedo estar coadyuvando desde mi trinchera, pero no desde una silla, que de veras, yo quiero que estén en la silla de la alcaldía, alguien que realmente tenga los conocimientos y de veras la capacidad para asumir el puesto de alcalde de Coatepec con la problemática que tú dices. Hace unos días Coatepec, bueno no, 29 días estuvo viviendo, Vicky, no sé, una posición intransigente de una organización que se manifestó, se plantó, y ayer precisamente... Se supone que ya hubo un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Que hasta ahorita no lo conocemos, okay, ¿no? Pero lo más grave es que les dieron... Que les habían dado su buena lana, ¿no? A los líderes. Les dieron el agua. El agua, ¿no? Bueno, pues yo digo que el problema es cómo haces que la gente conozca... Pero con eso, perdón, ya le están dando un reconocimiento a una sociedad, bueno... que le falta infraestructura de todo, ¿no? No nada más es el agua. Y la cuestión de la regulación. ¿No? Pues sí. O sea, porque al rato yo me voy a poner a Palacio, que quiero también mi terreno. Que son las voces que están rodando ahí en las redes, ¿no? Sí. Si esta es la forma. Llegaron al acuerdo que ya se vienen los 10 para celebrar los 10 años de Pueblo Mágico, ¿no? Entonces, ¿qué quieren? ¿Y qué tiene de mágico mi pueblo? Bueno, ¿y qué pasa con Coatepec en el Pueblo Mágico? Porque también está el debate trágico. De que... Es trágico. Pero esa parte de que quitaron las terrazas, de que negaron de alguna manera una opción turística. Es la cerrazón, ¿no? Es la poca capacidad de... Al ser Pueblo Mágico, o sea, lo que también hemos comentado, las ciudades que cierran todo su centro histórico, ¿sí? Nada más lo que hace falta aquí es un reordenamiento, perdón, vial. Y el centro puede estar cerrado fácilmente. Y no entorpece porque la gente la acostumbras. Pero además son 4 o 5 calles, ¿no, Manu? Exacto. El centro de la Ciudad de México, ¿cuántas calles son, por favor? Oaxaca. Y es Ciudad de México. Mérida, o sea, con 600 mil habitantes. Yo creo que yo creo no han salido de Coatepec. Yo no sé, no recuerdo. Voy a usar la frase, pero no recuerdo quién y me apena mucho, pero dicen que hay un síndrome del Puente Nuevo, ¿no? De que muchos de los gobernantes no pasan del Puente Nuevo y se quedan en una visión muy corta. No, es que se quedan viendo que roban ahí adentro. Es que el problema es ese. O sea, tenemos un gobierno federal fuertemente discutible, cuestionado, con movilizaciones sociales prácticamente en todo el país. Tenemos un problema grave de violencia a partir de la inseguridad, del crimen organizado, etcétera, etcétera. Tenemos una economía que genera millones de pobres. Claro.
A nivel de Veracruz, un gobierno fuertemente cuestionado, que tiene 24 denuncias la PGR contra servidores públicos, e incluso algunos representantes populares, e incluso algunos coatepecanos. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Claro. Entonces tenemos todavía un caldillo muy, muy caliente, y que parece ser que los gobiernos, incluyendo el municipal, no acaban de entender que es necesario de gobernar de cara a la gente. Yo no sé cómo lo vean, pero me parece que la gran debilidad de muchos de los ejercicios de gobierno es no entender y no reconocer que es necesario hablar con la gente, meterla en la discusión pública, escuchar sus opiniones. Hacerla partícipe de... Sí, fíjate que yo escribía esta semana un artículo sobre la cuestión del país y de la sociedad que debe de participar. Me preguntaban, ¿y qué opiniones concretas te podrías proponer para Coatepec? Y yo digo, de entrada, abrirle al escrutinio público los quehaceres. Es una cuestión muy concreta que implica transparencia, rendición de cuentas. Favoreces a que la gente no necesariamente esté diciendo que los gobernantes se roban o no el dinero. Sí, evaluación de trabajo cada determinado tiempo. Por ejemplo, otra cosa. Yo digo, cada 6 meses debería de ser evaluación y no sirves pues con la pena a Dios, ¿no? El nuevo presidente, ¿no? Bueno, de los candidatos deberían de presentar un proyecto que donde se evalúen periódicamente, ¿no? A corto, claro, mediano y largo plazo. Claro, plazo, ¿no? Claro. Sí, y al que no funcione que se vaya. Y también algo muy importante, sus regidores, ¿no? Que eso es parte de los, es que eso es hasta ser, que ponen, en una noche de copas se dan regidurías y no pregúntale a Marco Andrade. Entonces toda ellos, bueno, pena. Siendo importante, ¿no? Dentro del ayuntamiento, dentro de un cabildo, que son los que le dan la pauta al presidente para... Ah, sí, o lo frenan. Lo frenan, ¿no? Claro. Como estamos viendo este... O sea, ahí es la corresponsabilidad, ¿no, Vicky? Uh-huh. Exactamente. No, sí, definitivamente. Y ellos, bueno, son los que tienen que salir dentro de sus funciones, son esas, ¿no? Hablar con el pueblo, ver qué necesitan, y no lo hacen. Pero ¿no? Es que están, yo creo que sabes ahí, que, Vicky, no saben ni siquiera la función de un regidor. Punto. Tienen el desconocimiento total. También no el perfil, son candidatos, ¿no? Es muy importante. Que es que no puede ser. Yo es lo que siempre he apoyado. ¿No? Es que no. Yo les digo, a ver, yo he sido 3 veces candidata. Sí. ¿Sí? Yo soy secretaria ejecutiva, y soy contadora privada. O sea, no, carrera trunca de LAE. ¿Sí? Entonces, a ver, si hubiera yo ganado una diputación federal, o sea, Carmen Salinas. Es que, pero bueno, no, eso ya no vamos, o sea, a las estrellas. No, también. Además, me van a chivar. ¿Saben lo que es que a mí me dicen? Es que tú puedes hacer más en un curul que alguien que está ahí ocupándolo. Es que no debe de ser así, Martín. O sea, yo no digo que una licenciatura, Vicky. Yo mínimo una maestría y su doctoradito, mi hijito, porque está definiendo el rumbo de un país, de una nación. No puedes poner al señor que pues, se sacó el Borita Morena. O sea, con la pena para los morenos, pero pues es el bond de Morena, es que Morena no ha estado en el poder, es que a mí me urge que Morena llegue al poder para que vean que no es la esperanza de México, que es el fraude de México. Y con la pena, Andrés Manuel, mi gran cuate, pero, pues, o sea, ¿quiénes están poniendo en los cargos, caramba? Va a ser una romería legislativa, yo las quiero ver. O sea, pero digo, qué bueno que ya llegaron y que me cuenten cómo les va. O sea, porque nada más se saca la lotería sin comprar boleto. O sea, ahorita ve, todo el mundo en Coatepec quiere ser candidato a alcalde por Morena. Le digo, yo quiero ser candidata a gobernadora por Morena. Porque gana. En la siguiente, ¿no? Sí, o sea, pero ahí entramos los ciudadanos, ¿no? Sí, también, pero es que no puede ser. Exactamente, pero es que no puede ser. O sea, debe de haber una revaluación y poner ya, tipificar. Tienes licenciatura, tienes maestría, tienes doctorado. Eres apto para una candidatura. Si no, te me vas, ¿sí? Y a fin... Ahí el problema está que los partidos definen como las rutas y esto, ¿no? Sí, pero lo que es cierto es que en medio de todo este ambientillo descompuesto, yo creo que sí se pueden dar propuestas, ¿no? No sé cómo lo vean. Ya sacamos 2 citas muy sencillas para Coatepec. Yo creo que puede haber muchas más. Rescatar el orgullo de ser coatepecano implica adquirir compromisos y responsabilidades con el municipio. Uh-huh, uh-huh. No nada más tomar la foto de las letras con el fondo de la parroquia, ¿no? Sino más cosas. Claro. Promover acciones cívicas, mantener limpia nuestra ciudad. Es el compromiso, ¿no?, que tengas para contribuir. Esa es la parte que yo creo que tenemos como responsabilidad, los que estamos queriendo hacer comunicación abierta, plural,
los políticos que están ejerciendo una referencia de opinión pública, de construcción, la ciudadanía que necesita involucrarse, digo, todos tenemos que jugar papeles, no sé cómo ves. Más que, yo siempre lo que les digo, aquí ya no es la época de pedir, solo pedir. Llegó el momento de exigir, ¿sí? Y también porque finalmente ellos están comiendo de ti y de todos, o sea, de todos los que pagamos un impuesto, ahí está su sueldo. Ahora también esos sueldos estratosféricos, ahorita el último aumento, 20 mil pesos por regidor. Sí, sí saben cuánto ganan, porque en realidad tenemos los rumores. Sí, exactamente. 60 y tanto. Pero formalmente no tenemos el dato, creo. Ah, no, es como dentro de muchas cosas, ¿no? Está, ¿eh? Sí. No está. No, tampoco. No, no aparece. Entonces dices, o sea, no puede ser, que una persona en un municipio esté ganando, creo que 1,600 contra los 65. O sea, ay sí, con la pena, yo creo que 67 mil ya es demasiado dinero para una persona. Disculpa. Sí. Debemos de hacer un país, ahí sí me voy a oír un poquito socialista, pero donde la riqueza sea equitativa. O sea, es que no puede ser. Qué mejor distribuida, ¿no? Exacto, es que no puede ser. O sea, y ahora a ver, o sea, volviendo a los regidores. O sea, se sienten creo que maestros, que nada más es ir a calentar el mesabanco. Ay, no, tampoco, espérame. No, pero eso, sí. No, pero sí, o sea, que llegan, están en su oficinita, unos jugando el Candy Crush, otros viendo revistita, otra en la chorcha, el cafecito. Entonces eso nos toca yo como ciudadanos, exactamente, ¿no? Yo tenemos ahorita las facilidades del celular, ¿o qué estás jugando? Tum, tum. Te subo, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa, Vicky? ¿Qué les hacen? No pasa nada, están exhibidos. O sea, ¿yo cuántas personas he exhibido? Sí. ¿Qué les han hecho? Nada. Por lo menos o sea, la gente ya lo sabe, pero volvemos a lo mismo, es la pasividad. Sí. Es la pasividad. ¿Cómo revertimos esa pasividad? Es construyendo muchas razones, dando una serie de propuestas, convocando a una participación y a un civismo que luego lo perdemos. En nuestra vida entorno, cotidiana, ¿no? En tu entorno. O sea, tu casa, mis amigos, tu colonia. Tu colonia, tu barrio. Amigos, ¿no? Cuando fue la elección, todos querían, bueno, algunos por el PRI, otros por el PRI. Y yo así, güey, a ver, permíteme tantito, ¿no? Ya les das tu opinión y sí considero, bueno, que les que das las herramientas y vas construyendo, ¿no? Claro. Esto por esto. Claro, sí, con bases, sí creo, ¿no? que tiene que ver mucho el partido, pero también la persona que pongas al frente, ¿no? Porque podemos poner a alguien muy bueno en el PRI y por eso no va a ganar, ¿no? Entonces, pero sí, yo más que en el partido, creo en las personas. Ah, sí, claro, yo es lo que les he dicho, hay que dejar de ser partidistas y volvernos candidatistas. Sí, fíjate que en los partidos tenemos más del 90%, 96% de los ciudadanos en México, en el país, que no creen en los partidos. No, ¿no? Ya no. Y incluso están por encima de la policía. Que luego ¿qué pasó con este Bronco? Es un priista disfrazado de candidato ciudadano, pero como sabía del hartazgo de la gente, dijo, voy a inventar que soy ciudadano, ¿no? Candidato ciudadano. Y ahí está la gente bien inocente. Es que, ¿sabes qué? Lo que yo te decía ayer, Martín, la gente, Vicky, está ávida del Salvador, del Redentor, de esa persona que venga a garantizarla, que él va a luchar por ellos. Y en ese contexto llegan muchos rivales y muchos aprovechados. Y desgraciadamente esto se da más en las comunidades serranas, que si bajan o los bajan a votar, pues creen firmemente en que de veras este es el bueno. Caso concreto Bronco, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Es un gran fraude, ¿no? Entonces, sí hay que tener una lupa muy, muy enorme para de veras ver quiénes son nuestros candidatos. Ya no, o sea, yo como les digo, yo cuando ando en campaña, les digo, yo no vengo a decirles que todo en el PRI es malo. O sea, el PRI está satanizado, pues sí, por todo lo que ha hecho, sí es cierto. Son 87 años. Pero pues, también a lo mejor... Y hay línea, ¿no? O a lo para mejor seguir, claro. Lo mismo. Dos o tres son buenos en el PRI, no en todo el país. No, pero le digo, ni todo en el PRI es malo, ni todo en la izquierda es bueno, ¿sí? Habemos buenos y malos en todos lados, pues nada más fíjense, conozcan. Cuando llegue un candidato, es que yo voy a... Nana, espérame. A mí no me digas qué vas a hacer. A mí dime qué estás haciendo hoy y qué hiciste anterior. Porque el que ya trabajó y está trabajando, va a seguir haciendo. Y el que no, ahora, caso concreto de la señora, de la regidora. O
sea, si esta señora hubiera trabajado en toda su administración ahorita que lleva como regidora, hubiera hecho, o ayudado a la ciudadanía, ha traído obras, o sea, aunque yo hubiera querido llegar a decir, ¿saben qué? No voten por esta señora loca Power Ranger que baila en el parque, porque no va a hacer nada. Hubiera dicho, no, ¿sabes qué, Malo? Mira, aquí nos pavimentó la calle. Entonces, no, mira, aquí nos puso alumbrado. Se te hubiera encantado. O sea, ella solita con su trabajo, digo, es que lo que es que piensen que una regiduría es eterna. O sea, hay regidores que ahorita ya andan queriendo agarrar otra vez hueso. Entonces, pues, ¿por qué qué? Pensaban que era eterna la regiduría. Se les olvidó que en ese tiempo eran 3 años nada más. Se acostumbran a vivir como reyes con ese sueldazo, con su séquito de auxiliares, choferes. ¿Y qué pasa? Se acostumbran a ese nivel de vida, pero nada más van y no hacen nada. O sea, yo les digo, ¿qué no piensan que después de la regiduría podría venir la alcaldía y de la alcaldía a la diputación? Si hace trabajo. La gente va a votar por ti. O sea, si tú la ayudas, créeme que te los ganas con la ayuda que tú les, trabajando honestamente. Sí, la vida social tan crítica que tenemos implica que siempre hay señalamientos directos sobre los comportamientos. Entonces, eso evidentemente que deja claro que si tú no te comportas de alguna determinada manera en relación con la sociedad, pues te lo van a señalar. O sea, es completamente serio. ¿Y si no con el tiempo se olvidará? Es que el problema es, ¿qué tal? No se les olvida, pero, porque, a ver, todos los que estuvieron en la administración de Sergio Ramírez, ¿a poco se te han olvidado? No, a mí no se me olvida. Y yo ahorita que ahí andan queriendo con huesos, toma, chango, tu banana, ¿no? O sea, la gente no olvida, porque fueron malísimos. Pero algunos, por ejemplo, los partidos que decían, es que tenemos la posibilidad, y lo digo particularmente del PRI, que es la desmemoria de la gente. Costaron durante 87 años a la desmemoria. No, es que ¿sabes que no es desmemoria, Martín? Es el soborno en campaña. Ah, el voto corporativo este comprado, ¿no? Pero, y hablando precisamente de esto que se nos está acabando el tiempo, ¿qué pasa con la cuestión de la alternancia en Veracruz? Uh-huh. Al final de cuentas, un sector importante de veracruzanos siente que hay una oportunidad, derivado después de 87 años de gobierno. Claro. No es que va a haber puestos ponen, de forma. No, pero ponen, no, que ponen una oportunidad en esta nueva administración. ¿Cómo la ven? ¿Será que haya realmente oportunidad? Mira, sí es buena la alternancia, pero definitivamente yo lo he externado, les digo, yo estoy dos años, los siguientes 2 años exiliada de Veracruz, porque el señor Miguel Ángel Yunes para mí no se me hace. No es la oportunidad. Pero para nada. La persona ideal para gobernarnos, porque es un mampón igual al que se va. Punto. Hubiera sido excelente la alternancia si hubieran llevado un buen candidato. Al menos no tan ladrón, no tan bandido, no tan con esa lastra de todo lo que trae Miguel Ángel Yunes, ¿no? ¿Y por qué? Porque todos lo sabemos que él nada más viene a preparar la antesala para su hijo. Pero es buena la alternancia. O sea, aquí lo importante es que salió el PRI. Yo creo que más malo. ¿Cómo la ves tú, Vicky? Más malo la ves. Bueno, lo que ha hecho ahorita el señor, yo creo que a mí en lo personal me es favorable, ¿no? Estamos viendo que está atacando. Es que está preparando es la antesala. Pero lo está haciendo. Sí, ¿no? Finalmente. O sea, el otro se iba a ir libre, se iba a ir con todo lo que tiene, Ya se está desapareciendo. Físicamente. Se está yendo en cachito, no le están armando por otro lado. Bueno, para mí eso sí es ganancia, ¿no? Bueno. Le está preparando, va a ser corta, va a ser de 2 años, pero bueno, esperemos que no nada más sea en ese sector, no en todos, hacer fiscalización en municipios también, todo, que es donde todo. Debe es de haber una la mayor fuga, ¿no? Porque nunca se ha hecho nada, entonces ese señor yo creo que lleva una línea a trazar donde va a llegar y alguien tiene que caer. Esa sería la victoria de él, ¿no? Pues eso, pero es que caiga la mamá. Hay una cuestión que tiene que quedar claro, que haya una oportunidad para tener ciertos niveles de esperanza. Claro. Yo creo que aquí un papel, y creo que ya nos estamos despidiendo para terminar, una reflexión final mía, espero que coincidamos. Las fuerzas políticas, porque se repartió en 3/3, la Cámara de Diputados va a estar así, 3/3. Esperemos que todos estén a la altura y en este caso particular Morena pueda establecer los compromisos, como tú dices, Malu, coincido contigo. Sí. Ahí está una condición de ejercicio ya de gobierno. Ahora que están ahí.
ojalá y puedan salir las cosas bien. Al final de cuentas hace falta una izquierda, tú representas una opción de izquierda política en México. Hace falta una izquierda fuerte, pujante, que le dé camino a México, y hace que falta que a los otros partidos, en este caso al PRI y al PAN, y que desaparezcan muchos partidos, que hagan una oferta para la sociedad veracruzana que bien no la merecemos, ¿no? Yo espero que Coatepec pueda tener oportunidades también frescas, ¿no? O sea, hay que sacar mucha gente de los... que haya oportunidad, y esperemos que los acuerdos que se hayan dado para el que se levantara el plantón de Antorcha signifique también beneficios para el municipio, no solamente entrega de dádivas o lo que ustedes quieran. Uh-huh. Ojalá y así sea. Estaremos esperando una entrevista con los miembros del ayuntamiento, lo comentábamos ayer, Manu, que vengan, que nos den su opinión realmente de qué es lo que sucede, ¿no? con qué es lo que pasa con el municipio, porque no tenemos los elementos suficientes, ¿no? Uh-huh. Los acuerdos, ¿cuáles son? No sabemos. Entonces hay que verlo. Ojalá y acepten venir a esta mesa como ustedes, a los cuales les agradezco muchísimo la oportunidad de platicar y de reírnos juntos, porque hay que tomar también la política y la vida con cierto optimismo. Muchísimas gracias, Manu. Gracias, muchísimas gracias. Martín. Gracias a todos. Gracias a Roberto Morando, al hotel y restaurante Casa Real del Café, a quien le agradecemos la hospitalidad, el cobijo de un sabroso café. Muchas gracias a Roberto Morando.